Hola, hola. Hello. Hola, hola. Hi, how are Hola. you? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, sí, claro. Ok, hola, hola, Rubén. Tengo otras personas por aquí. Sonia, hola, Sonia. Hola, good night. Hi, how are you? Good, thank you. Nice. Jimmy. Nice to meet Nice to meet you too. Jimmy, are you there? Maria, hi, how are you? I see also Ulysses over there. Ready? Lista. Excellent. Nice. Okay. Vamos a ver si falta alguien más. Su nombre, Lista. Denis González. Okay, I think we're going to start. So, hello everyone. My name is Dennis Gonzalez. I'm going to be your teacher for module number two. Yo voy a estar encargado de estar con ustedes en el módulo número dos. Así que mucho gusto. It's nice to meet you. And nada más recordarles un par de reglas o un par de información que quiero compartir. Recuerden que estamos de lunes a jueves, de las 9 de la noche a las 10 de la noche. ¿Todos pudieron entrar a la plataforma? ¿No tuvieron Yo problema no. o alguien tuvo problema en entrar por entrar a la plataforma? No. Lo he hecho. No, de momento no. Más noche lo haré. Okay. No, no hay problema. Okay. That's fine. Sí, la idea de la plataforma es que practiquemos con antelación, ¿verdad? Para que a la hora de la clase se nos haga un poco más fácil. Que todos podamos estar en sintonía de lo que se va a hacer, de lo que se va a practicar, ¿verdad? Así que la invitación está para que usemos la plataforma, cada quien va a su ritmo. En total son cinco secciones que tenemos que cubrir en 4 semanas. Así que hay personas que hacen, digamos, una sección o un literal por día. Lo ideal es hacer por lo menos dos o tres para que así avancemos un poco más rápido. Igual, ese es requisito. Tienen que hacer todos los exámenes. Acuérdense que tenemos que hacer las diferentes actividades que tenemos ahí para poder continuar con lo que es el módulo. ¿Okay? Prácticamente en esta clase, como ustedes, bueno, la mayoría creo que ya ha estado en clase online. Y por si hay alguien que es primera vez que está en clase online, pues la invitación está a que primero revise o trate de revisar durante el día. En la plataforma, qué es lo que se va a hacer para que luego, cuando tengamos la clase, sea un poco más fácil. ¿Okay? Igual,
si usted no puede atender un día, estos videos se graban y se suben a YouTube. Creo que todo el mundo tiene acceso a ese link para YouTube, así que será mucho más fácil para ustedes accesar a ellos si por casualidad no pudieron estar un día en la clase. ¿Okay? Así que, quiero ver. No sé si alguien tiene una pregunta. Hasta ahorita. Tengo 9 participantes. Creo que con eso vamos a empezar. ¿El link? ¿Ese que me pusieron el link? Sí, el link. Hay varios links que le mandaron. El último creo que es el playlist de YouTube. El que tenemos en WhatsApp. Exacto. Ajá, exacto. Ajá. Ahí va a poder revisar las clases por si algo no quedó muy claro. Ahí se puede volver a revisar todo eso. Hola. Vamos a ver. Ya le voy a decir, güey, que le llame. All right. So, ahorita lo voy a poner a todos en mute, ¿ok? Para que solo me escuchen a mí. Y si tienen alguna pregunta, pues solamente activa su micrófono y yo con gusto le atiendo cualquier pregunta, ¿ok? O incluso creo que hay una opción para levantar la mano. Ahí solamente aprieta su botoncito y podemos atender cualquier duda que se tenga, ¿ok? Bueno, déjenme compartirles ahorita una presentación que tengo. Y así vamos a empezar poco a poco. All right. Okay, so welcome. This is module number 2. My name is Dennis Gonzalez. I'm so glad to meet you. Okay. And welcome to this class. This is the class objective for today. It is in English and Spanish. By the end of this class, you would be able to make simple present statements using regular and irregular verbs. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos regulares e irregulares. Ya vamos a adentrarnos un poco en eso. Si usted vio la información, va a tener más o menos una idea de qué estoy hablando, pero vamos a ir paso a paso, ¿ok? First, we're going to practice some vocabulary about transportation, ¿ok? I have a link. Este link, usted lo puede anotar en su cuaderno, es muy fácil de accesar este link desde su teléfono, luego de la clase, si usted lo prefiere. Con este link usted va a tener acceso a unas fichas en las que usted puede ver una imagen y al otro lado de la ficha puede ver el significado de esa imagen. Decidí hacer esto para vocabulario porque siento que es un poco más fácil aprenderlo de esta manera. Y es muy fácil poder accesar a esta página. Nada más le pediría que tenga cuidado con la última letra que tiene que ir en mayúscula, porque si no la pone mayúscula, la va a mandar para otro link o para otra parte. Así que tenga cuidado cuando esté escribiendo eso en Google para que pueda tener acceso a la página correctamente. ¿Okay? Así que voy a ver si me... se me colabora. Ah, aquí está. Ok. Cuando usted entra a esta página desde su teléfono, va a poder observar a su lado izquierdo 5 opciones. La primera que vamos a usar es fichas. La que vamos a usar ahora es fichas. Luego le voy a pedir a unas cuantas personas que me ayuden a escribir. Y al final, entre todos, vamos a tratar de resolver un examen para ver qué tanto se nos quedó esta información. Así que
Voy a darle clic en fichas. Esa sería la primera opción para que ustedes repasen ese vocabulario, ¿ok? Usualmente, por veces les pide que se suscriban o que creen su cuenta en este programa. Fíjense que no es necesario, nada más usted le dan a X, luego le vuelve a dar clic en fichas y automáticamente le da la opción para poder entrar a esto sin ningún costo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de transportation y aquí tenemos la primera imagen. Como le mencionaba, en la parte del frente tengo una foto y en la parte de atrás voy a tener el significado. Entonces, ¿cómo le doy vuelta? Simplemente voy a tener que dar clic o con mi dedo cuando estoy en el teléfono, nada más voy a tener que presionar cualquiera de las esquinas de esta ficha, ya sea esta de acá arriba o esta de acá abajo. Okay, cualquiera de estas esquinas, no tengo que tocar la foto, okay, la foto no, solamente las esquinas, porque hay como una sección blanca ahí, en el teléfono se ve mucho mejor, y automáticamente cuando usted toca, el programa le va a decir cómo se dice la palabra, y le va a decir qué significa, okay, voy a hacer eso ahorita. Okay, drive, okay, drive, okay. Para hacerlo más fácil, drive a car, ¿ok? Porque nos fijamos, según la imagen, vemos a una persona manejando un automóvil, ¿ok? Entonces, esa es la primera, drive, ¿ok? Muy no, fácil. Teacher, la imagen no la estamos viendo, la pantalla está congelada. Oh, permítame. Voy a intentar una vez más. Ahora sí. Yo pude verla, pero ahora sí, sí lo pueden ver. Sí. Ok, thank you. Ok, como les decía, nada más tiene que dar clic en una de estas esquinitas para poderle dar vuelta a la ficha, ok, y automáticamente el programa le va a decir cómo se dice esa palabra. Como vemos acá, hay una persona manejando un auto. Entonces, esto sería drive, ¿ok? Entonces, desde su teléfono, nada más usted va a escribir lo que le puse en el buscador, en Google. O desde su computadora, una laptop. Y automáticamente va a tener acceso a esta como pequeña plataforma, ¿ok? Entonces, esa es la primera, drive. ¿Ok? The next one. Vamos a ver, ¿algún voluntario que me quiera decir cómo se dice esta palabra? ¿Alguien que ya más o menos haya visto esta? Okay. Sería run. Run, podría ser, ajá. Walk. Walk. Excellent. Okay. Excellent. Walk. Okay. Walk. Okay. Walk. Para los que no tenemos automóvil, pues esa sería una opción, una manera de poderse transportar. Walk. Okay. The next one. La siguiente. Okay. The next one. Sería take the bus. Okay. Take the bus. Okay. Voy a ir un poquito más rápido. Esta también es una muy común, no en nuestro país, porque lastimosamente no tenemos. Take the subway, ¿ok? Take the subway, ¿ok? La otra es muy parecida. Take the train. Usualmente, take the train es, la mayoría de veces es al aire libre. En el caso del subway es subterráneo. Es ahí la diferencia entre train y subway, ¿ok? Es la misma frase, solo la última la que cambia. Take the subway, take the train, ¿ok? Ok. La siguiente. Biking. Excellent, ok. Ride a bike, ok.
Ride a bike. Ok. Excellent. La siguiente. Es muy similar a la anterior, nada más que el objeto cambia. En la anterior teníamos una bicicleta, ride a bike, o ride a bicycle, podría ser. En este caso tenemos un objeto diferente. Ride a motorcycle. Ok. Motorcycle. Motorcycle. Okay. En anterior teníamos ride a bike o ride a bicycle. Y ahora tenemos ride a motorcycle. Okay. Y la última. Take a taxi. Take a taxi. Okay. Aquí tenemos varias variantes. Si usted vive en la zona de San Salvador, take an Uber. Si usted prefiere el servicio de Uber, take an Uber. Okay. Take a taxi, ok. O si usted vive en los pueblitos de nuestro querido El Salvador, por ejemplo, en mi caso que yo vivo en Metapán, tenemos mucho mototaxis, ok. También puede decir lo mismo, take a mototaxi, ok. Eso también es posible. Vamos a ver, ¿qué otros medios de transporte son comunes acá en nuestro país? What other type of transportation we have in El Salvador? ¿Alguien que me pudiera autobús. Decir alguna? Autobús. El autobús, ya lo habíamos visto acá, era take a bus, ok. Take a bus. Uh-huh. ¿Alguna otra? Caballo. Ah, el caballo, ok. Un medio de transporte. Sí, es un medio de transporte, exacto. Para muchas personas es el único medio de transporte, ok. Eso sería una. ¿Alguna otra que se les ocurra que sea muy común en El Salvador? El barco. El barco, ok. Yes. Perfecto. Uh-huh. Por ejemplo, en los lagos. En las islas. En las islas, excellent. Uh-huh. Otro que sea común en El Salvador, para alguien que no tiene medio de transporte. Dijimos que se puede walk, que es caminar, pero pudiera ser que hay otro. Okay, Cuando le pide a un su amigo, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo creen que se dice eso? Cuando le pide a su amigo que lo lleve, a su amiga o su amigo. Ride. Ah, pedir ride, así dice uno. Voy a pedir ride. Ajá. Entonces, acá tengo esas frases, unas que son bastante comunes acá también en El Salvador. ¿Ok? Esa es la primera. Tenemos jalón. Deme jalón. Exacto. Tenemos a una persona. Y si voy. Ajá. Si voy sobre un caballo, ¿cómo voy a decir? Va, ya vamos a ver eso. Aquí tengo un par más para que lo veamos. Va. Ok. Esa sería la primera, una persona que está pidiendo rayo, está pidiendo jalón, así como decía ella. En realidad lo estamos diciendo en inglés cuando estamos diciendo esa frase. Porque es así. Ask for a ride, okay. La única diferencia es que uno dice ride, pero en realidad sería ride. Esa es la palabra. Esa es la palabra en inglés que uno tiene que decir ride, okay. Ask for a ride, okay. Ask for a ride, ¿ok? Uno coloquialmente dice, hey, dame ride. Pero esa es la palabra que uno está usando. ¿Exacto? Ajá. Peter, ¿en español cómo se traduce? Pues ahí, como había dicho nuestra compañera Sonia, pedir un aventón, pedir... Bueno, uno dice pedir ride, o... no sé... sinónimos de eso, no soy consciente de, como yo siempre digo, dame ride, o dame ride, eso es lo que comúnmente se maneja, por lo menos acá en El Salvador, ¿verdad? Ah, ok. Ok, any other question? Antes de continuar con la siguiente. Ok, ask for a ride. La siguiente, aquí tenemos una chica. Ride a horse. Ride a horse. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una bicycle era ride a bicycle? ¿Okay?
cuando teníamos una motorcycle, era ride a motorcycle. Entonces, acá tenemos lo mismo, pero nada más que el objeto cambia. Que en este caso sería un caballo. Ride a horse. ¿Ok? Ride a horse. All right. Luego tenemos esta, otra que nos había mencionado nuestra compañera Sonia. Take a boat. ¿Ok? Take a boat. Que eso sería algo más pequeño. ¿Ok? Ya si hablamos de un crucero, eso sería take a ship. Que sería un poco más complicado. Pero me traté de enfocar un poco... en lo que son más comunes acá en nuestro país. ¿Ok? Take a boat. ¿Ok? Y la última... yo sé que tenemos la diferencia entre bus, que sería un autobús grande, y también tenemos personas que se transportan en un bus más pequeño, que en realidad no es, es como un microbús, podríamos decir, pero en inglés decimos minibus, ¿ok? Minibus, ¿ok? Que eso ya sería un microbús. Take a minibus, ¿ok? Entonces, para repasar una vez más, luego usted puede repetir después de mí si usted prefiere. Drive. Walk. 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 Take walk. A bus. Take a bus. Take a bus. Take the subway. Take and the subway. Take a train. Ride a bicycle. Run a bicycle. Ride a bicycle. Ride a bicycle. Ride a bicycle. Luego tenemos. Ride a bicycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Excellent. Take a taxi. Take a taxi. Taxi. Take a taxi. Excellent. Take a taxi. Ask for a ride. Ask for a ride. Ask for a ride. Excellent. Ask for a ride. Ride a horse. 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 Take a boat. Take a boat. Uh-huh. Y finalmente, take a minibus. Okay, excellent. Ahora nada más le doy clic donde dice back para poder regresar al menú anterior donde yo empecé. Okay. Así que le voy a dar clic en back. Y ahora puedo ver el menú que miraba al principio. Ahora ya se me cambió a inglés, pero antes estaba en español. Decía fichas, aprender, escribir. Creo que eso también escribir. Y test o probar. Eso creo que le va a decir en español. Entonces ahorita vamos a ver si alguien me puede decir. Así vamos a elegir dedocráticamente a unas personas. Vamos a ver si me pueden decir cuál es la imagen. ¿Okay? Así que vamos a ver. Voy a elegir a Ulises. Tell me. ¿Qué es esto, Ulises? That's right. ¿La frase completa? Take a train. Excellent. Okay. Take a train. Excellent. Thank you. Oops. Oh, take the train. Okay. My mistake. Okay. Take the train. Okay. Vamos a ver. Eddie. Hi, Eddie. Tell me, Eddie. What is this? Eddie? This. What? Uh-huh, Eddie. She is walk. Walk, okay.
Cheese. Uh-huh. Walk, excellent. Uh-huh. Vamos a ver, Jimmy. Take. Jimmy, what is this? Right. Yes, Jimmy? Take a motorcycle. Vamos a ver, Jimmy. Ride a motorcycle. Ah, ride a motorcycle. Excellent. Ride a motorcycle. Uh-huh, ride a motorcycle. Vamos a ver la siguiente. Wilbur. Hi, Wilbur. Hi. No. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Excellent. Oops, taxi. Uh-huh. Oops. Oops. Vamos a ver a Sonia. How do you say this, Sonia? Sonia. All right. Mm-hmm. ¿Qué se me dice, Sonia? Hola, hola, Sonia. Dígame. Hola. Ajá. ¿Cómo se dice eso en inglés? No, no sé, porque no escuché cuando dijo la... Ah, ¿qué quiere decir? Ok, vamos a ver. No hay problema, Sonia. Te vamos a descubrir. Daisy, how do you say this in English? Hi, Daisy. Hi. Hola. Hi. Ah, dígame. Ajá, hi. Ask for a ride. Excellent. Ask for a ride, okay? Ask for a ride, okay? Ask for a ride. Excellent. La última. Vamos a ver, Alexander Enriquez. Hi. Take a boat. No me recuerdo de esa teacher. No se recuerda. Vamos a ver, Sonia, usted la estaba diciendo, dígame. Take a boat. Okay, excellent. Okay, guys, excellent. Ahora vamos a ver si podemos hacer un pequeño examen. Como les dije, cuando tienen acceso a esta plataforma con el link que les di, usted puede tener acceso a estas 5 pestañitas. Ellas van a ir cambiando poco a poco. Mientras usted se vaya metiendo más seguido, van cambiando. Así que ahorita vamos a ver si podemos hacer un pequeño examen. We're going to do a test. Vamos a empezar con lo más fácil, ¿ok? True or false, ¿verdadero o falso? Vamos a ver, el número 3, walk. Eddie, true or false, ¿qué piensa? Eddie, true significa verdadero, false significa falso. Esa false. Imagen que corresponde es true or false, Eddie. False. Okay. False. Okay, excellent. Okay. Vamos a ver. The número 2. Take the train. Daisy. ¿Qué piensa? True or false? False. False. Okay, excellent. False. Mm-hmm. Okay. Excellent. Oops, se me movió. Uh-huh. False. Okay. Vamos a ver. Number 1. Take a boat. Vamos a ver, Alexander. True or false? False. False. Okay, excellent. Vamos a ver. Ahora tenemos multiple choice. Tiene que elegir una de esas. Vamos a ver, Rubén. Take a minibus. Minibus. Ajá, take a minibus. Excellent. Okay. Take a minibus. Vamos a ver, number 2, número 2, María. María. Ride a motorcycle. Okay, ride a motorcycle. Uh-huh.
Ride a motorcycle. Okay. Number one, la número uno, Miguel. Hi, Miguel. Miguel. Hi. 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 Number one. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Okay. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Okay, excellent. Okay. Ahora tengo otra parte en la que usted me va a decir letter A, letter B, o letter C. Okay. Vamos a darle oportunidad a más personas que participen. Vamos a ver, Ulises. Number one, take a boat. A, B, or C? B. B, excellent. Okay. Number two, ride a horse. A. Rubén. Sorry. Gracias, Ulises. Rubén. Sorry. No, no problem. Right. Ride a horse. A. Excellent. A. And Sonia. ¿Qué nos queda, Sonia? Letter? C. Ajá, Sonia. C. Sí. Letter C. Okay, excellent. Okay. Y ahora vamos a la parte más difícil. Vamos a tener que escribir la frase, okay? Ajá, vamos a ver. Le voy a preguntar a Miguel. Miguel Torres. Yes. ¿Cómo se dice eso en English? Es A. S, Q. K, ajá. A. A. R. R. E. E. I. I. E. D. A. E, okay? E, e. Solo nos faltó una palabrita, ask for a ride, okay? Nos faltó el for, excellent. Vamos a ver, the next one. Quiero ver quién ha participado. Jimmy. Vamos a ver, Jimmy. How do you say this in English? Take the train. Take the train. Okay, excellent. And number one, vamos a ver. Rubén. Walk. 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 Excellent. Okay. Ahora vamos a ver cuántos se sacaron, chicos. ¿Cuánto creen que se sacaron? Ten. Ten. Vamos a ver. Yo digo que sí. All right. Excellent. Okay. 100. Okay. Entonces, esta es otra de las actividades que usted puede hacer cuando usted entra a este link que yo le mandé. Ahí va a ver todas las palabras de vocabulario. Puede hacer las demás actividades. Incluso va a tener acceso a la última que es como de... Es como un juego de memoria. Nada más que ahí ya tiene todas las partes boca arriba y solamente tiene que conectarlas. Digamos, conectar las parejas, por así decirlo. Y entre más rápido lo hace, más, entre más rápido lo hace, más rápido le da puntaje, ¿ok? Así que, vamos a ver, vamos a regresar a nuestra presentation. Ok. ¿Todo el mundo puede ver esto? Yes. Yes. Okay, excellent. Yes. Okay. Yes. Entonces, aquí tenemos la pregunta. How do you get to school? How do you get to work? ¿Cómo vamos a la escuela? ¿Cómo vamos al trabajo? Entonces, aquí es donde entran las frases que acabamos de aprender. I drive my car to school. I take the bus to school. Okay.
Entonces, ahí es donde nosotros usamos las frases que acabamos de aprender. Entonces, la pregunta va para ustedes. Vamos a ver, voy a empezar con Eddie. How do you get to school? Or how do you get to work? I drive to work. Excellent, okay. Okay, excellent. Daisy, how do you get to school? Take a minibus. Okay. Minibus. Minibus, okay, excellent. Minibus. Ahí solo tenemos que usar la oración completa. I take a minibus, okay? Mm-hmm. Vamos a ver, María Alvarado. How do you get to work? How do you get to school? Minibus. Excuse me? I do minibus. You take a minibus. Okay. Ruben, how do you get to work? I drive my car to work. Nice. I drive my car. Excellent. Sonia, how do you get to work? I take a minibus. Excellent. Okay, nice. Wilbur, how do you get to work? I ride my motorcycle to work. Excellent. Okay, nice, nice. And the last one, Alexander, how do you get to work? I drive a minibus. Okay, I take a minibus. Excellent. Okay. I take a minibus. Okay, excellent. Okay, I take a minibus. So, así es como vamos nosotros a decir como, bueno, más que todo así como usamos estas frases, okay? Primero digo I, luego digo cómo llego al trabajo, okay? So, nada más hay que estar pendiente de esas frases porque no sé, tal vez algún día cambia nuestra situación y pasamos de andar en carro a andar en caballo. Así que nada más tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ok? All right. The next thing, lo siguiente. Tenemos una little conversation. Si usted estuvo viendo la plataforma, ¿se dio cuenta de cómo se decían estas palabras? Así que solo por si acaso voy a repetir la conversation. Si usted ve alguna palabra que sea difícil o que usted no sepa qué es, ya lo vamos a discutir. Ahorita nada más enfoquémonos en la pronunciation. ¿Ok? Entonces empiezo. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. Quiero que nos enfoquemos ahorita en la pronunciación de las siguientes palabras. La primera, job. Okay. Job. Okay. Job. Vamos a ver la siguiente. Eso significa, obviamente, es el trabajo, ¿verdad? She has a new job. Tiene un nuevo trabajo. Luego, here. Here. Imagínense que es una J, una I y una R. Okay, here. Eso significa aquí. Okay. Aquí. Luego tenemos suburbs. Suburbs. Eso significa las afueras de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo contrario a las afueras de la ciudad? Lo contrario sería downtown, que sería el centro de la ciudad, ¿ok? Downtown es el centro de la ciudad. Por ejemplo, en San Salvador podríamos decir que El Salvador del mundo, y luego tenemos, sí, podríamos decir que
El salvador del mundo podría ser downtown, ¿ok? Ya luego suburbs podrían ser, no sé, colonias que están más lejos del mero centro. Entonces sería suburbs, que serían las afueras de la ciudad. Downtown, que sería el centro de la ciudad. ¿Ok? Luego tenemos public, ¿ok? Public transportation. Public, ¿ok? Public transportation. ¿Ok? Luego tenemos near. Near. Eso significa cerca. Near our house. Cerca de nuestra casa. Near. ¿Ok? Near our house. Luego tenemos slow. Slow. Aquí hay que tener cuidado. No hay que decir slow, sino que slow. Solo decir la S. ¿Ok? Slow. Porque si decimos slow, ya sería como que muy salvadoreño. Tenemos un acento salvadoreño por ahí. Entonces hay que esconder ese acentito. Digamos slow. ¿Ok? Slow. Slow. Uh-huh. ¿Y slow significa? Lento. Ok. Uh-huh. Lento. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra que hayan identificado, chicos? ¿Y chicas? Ok, vamos a repetir una vez más. Job. 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 Uh-huh. Suburbs. 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 Downtown. 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 Uh-huh. Downtown. Downtown. Public. 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 Public transportation. Public transportation. Mm-hmm. Near. Near. Mm-hmm. Slow. 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 Excellent. Okay. Slow. Slow. Okay. All right. Slow. Ahorita lo que voy a hacer es que, no. Lo que apreciaría ahorita es que no sé si le podrían tomar una foto a esa conversación o si alguien por casualidad imprimió la conversación o algo por el estilo, pues puede sacarla, ese es el momento. Si no, no sé, pídele ahí a alguien que le preste el teléfono solo para tomarle una foto y lo van a practicar en parejas, ¿ok? Teléfono, dame el tuyo. Vamos a dar tiempecito ahorita para que le tome fotografía. ¿Estás en el banco? Pa. Me das el mío, entonces. No. Me das el mío, entonces. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? No. Por el banco. Okay. Tomémosle la fotografía. Veamos que se. Esperemos que se vea bien todo. Y antes de ponerlos en parejas, usted decide quién va a ser Ashley y quién va a ser Jason. Ok. Practica su línea. Cada uno tiene su color diferente. Y cuando termine de practicarla, change roles. Cambia de roles. Ok. Una persona, la persona que era Jason va a ser Ashley y la persona que era Ashley va a ser Jason, ¿ok? Vamos a tener exactamente 2 minutos para hacer esto. Así que, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Así que lo vamos a poner en parejas y luego vamos a regresar. ¿Okay? Vamos a dar 2 minutos para esto. Nada más tenme. Okay, creo que aquí vamos a poder.
Okay, van a recibir una invitación. Okay, ya va a tener su pareja por aquí. Para que practique la conversación. Si no, lo vamos a hacer nosotros dos. Ok, no se preocupe. Ok. Vamos a ver cómo están los demás. Ok, Sonia. Con Sonia lo va a hacer. Ok. Ok, teacher. Hola, hola.